Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Bienvenidos a una nueva edición de Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia presentan su idea o proyecto de negocio frente al jurado y pueden ganar 500 mil pesos. Hoy, 5 de agosto, programa número 41, Tu Mejor Idea. Domingos, 20-30 horas, acá, en el 7. Estos 6 años que hemos venido trabajando, he golpeado muchas puertas. Desde que aparecí, aparecimos en el programa Tu Mejor Idea, fue algo que explotó. Así que yo, más que agradecido a Canal 7, al programa Tu Mejor Idea, a todo su equipo, porque ya ganamos, nosotros ya hemos ganado. Nos queda ahora conseguir el dinero para el cierre. Si tuviéramos la suerte de ganar el concurso, obviamente a este pequeño emprendimiento le daría un empujón increíble, porque saltaríamos a poder fabricar máquinas en una escala distinta a la que la estamos haciendo y a que nuestro proyecto crezca de modo distinto al que lo estamos haciendo. Entre los canastos que había y esto, el salto es abismal. Yo creo que el cosechador se lo merece. Bienvenido sea para la familia nuestra, bienvenido sea, pero se lo merece el cosechador. La gente en sí, que tantos años de sacrificio lleva, darle la oportunidad que tengan al alcance, porque no estamos hablando de montos de locura. Es muy accesible. El pequeño y mediano productor ahora tiene una herramienta que no existía. La idea de la vivienda instantánea es garantizar continuidad de trabajo siempre. Demanda hay y lo he podido corroborar en estos días. Para nosotros ya participar es ganar, pero y que se sepa, que la gente conozca, que hay gente que está queriendo hacer algo distinto. Eso para nosotros es fundamental. Apostamos a eso. Tuvimos muchísimas consultas, muchísima gente que nos escribió. Nosotras teníamos como la idea que nuestro primer stock inicial, digamos, de que habíamos armado para venderlo, íbamos a vender a familiares, amigos, y lo vendimos toda gente desconocida. Estos son algunos de los finalistas de Tu Mejor Idea. Uno de ellos será el ganador de medio millón de pesos. Primero, muy agradecido a poder haber participado en el programa. La influencia que logramos en Mendoza a través luego del programa fue increíble, ya que nos hicimos un poco mucho más conocidos y pudimos cumplir la primera etapa de lo que nosotros queríamos, que era hacer conocer el proyecto que Elio había iniciado. O sea que en esa primera etapa fue increíble, porque logramos grabar del vivo la participación nuestra en el programa, colocarlas en las redes sociales nuestras, y bueno, y creo ahí pudimos mostrar qué era lo que estábamos haciendo en este taller.
logramos conocer muchísimos colegas que están haciendo lo mismo que nosotros y poder plantear nuevas estrategias de trabajo. Surgieron muchísimas muy interesantes. Por ejemplo, una fue el Taller Invisible, que fue una muestra que se realizó en la legislatura durante las vacaciones. Otras fueron estrategias comerciales para poder intercambiar las máquinas que nosotros hacemos con productos y a su vez pudimos lograr conseguir mayor cantidad de material de trabajo que el que nosotros usamos, como ser las baterías para recopilar las pilas de litio. Nosotros nos sentimos ganadores porque al poder exponer el proyecto de Helio, la comunidad sorda a la que pertenece Helio motivó mucho a que sus pares puedan animarse a emprender. O sea que en esa primera etapa ya nos sentimos ganadores. Helio pudo expresarse, mostrar su proyecto. Y entonces todas aquellas personas que participaron en la educación de Helio se sintieron extremadamente orgullosas del logro que habían hecho, y eso motiva a otros chicos en su misma condición a poder seguirlo. Entonces ese fue el punto ganador nuestro, o sea que ya nos sentimos ganadores. Vengo a presentar un prototipo de vivienda, una solución habitacional hecha con elementos reciclados, particularmente un contenedor. La verdad que la respuesta ha sido óptima porque he recibido muchísimas preguntas, consultas, gente ha venido a verlo, así que estoy más que contento porque realmente era lo que estaba necesitando. Mucha gente busca vivienda particular y también gente que busca para hacer emprendimientos turísticos. Hay gente que tiene terrenos en Potrerillo, Uspallata, y son terrenos muy lindos con unas vistas espectaculares, he ido a ver algunos y necesitan tener una cabaña ahí. Por unas cuestiones logísticas les es muy difícil, antieconómico. Entonces esta propuesta viene como anillo al dedo de alguna manera. Estamos estudiando la aplicación de distintos prototipos, es decir, de algunas viviendas que sean más anchas, contenedores que se puedan enfrentar y de paso agrandar espacios. La unidad habitacional tiene medidas muy limitadas, entonces hay que darle una vuelta de tuerca, que es lo que estamos haciendo, para ensanchar algunos espacios, bueno, ofrecer otra alternativa de vivienda más amplia, más grande. La idea es llegar a un punto en que las viviendas puedan ser acoplables, así sea en altura o enfrentarlas o generar módulos que sean transversales, y de esa manera sea también ilimitada la posibilidad de crecimiento de estos módulos. He publicado en varios portales este módulo, en mi página personal, por supuesto, principalmente en redes sociales, pero el impulso que dio el programa, el solo hecho de salir, realmente marcó la diferencia, así que estoy muy agradecido. En el próximo bloque, los finalistas de Tu Mejor Idea nos cuentan los avances y cómo se preparan para la gran final. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea.
Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronotto. Segundo bloque, tu mejor idea. Muy pronto conoceremos el ganador de los 500.000 pesos. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Garbi, que traía a tu mejor idea el proyecto de cosecha asistida y ha sido premiado ayer en La Rural con el premio CITA. Es un premio que lo otorga el Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria. Sergio, ¿cómo va? Buen día. Pero espectacular. Feliz, Ana. Feliz, la verdad, que después de recibir el premio ayer en el rubro Maquinaria para las Economías Regionales, sí, y sacar la primera mención, más que feliz, y todo a través de tu mejor idea, ¿eh? Claro que sí, Sergio, pero qué emoción. Yo recuerdo cuando nosotros conocimos tu proyecto en Tu Mejor Idea y a partir de allí te llamaron para cosechar inclusive de San Juan. Ofreciste tu máquina para que la pudiéramos conocer y para que pudiera traspasar las fronteras de Mendoza. Ocurrió justo en el medio de nuestra vendimia. Cosa que pudo ponerse más en visibilidad tu proyecto. ¿Le recordamos a la gente en qué consiste el proyecto de Sergio Garbi? Bueno, es una plataforma que llevo 4 cosechadores de forma totalmente cómoda, ergonómica, y van los 4 cosechadores, van cosechando y depositando la uva en una pequeña cinta transportadora y esa va a un bin. Uh-huh. El cosechador no camina más, simplemente cosecha. Vos sabés, Ana, que hace más o menos 150 años que tiene la vitivinicultura en la Argentina. Uh-huh. Nunca se hizo nada para darle posibilidades al cosechador que tuviera una cosecha mecanizada. A través de la presentación en Tu Mejor Idea, si bien habíamos trabajado en forma conjunta con el INTA, INTI y la Facultad de Ciencias Agrarias, nos llama la gente de INTA para que participemos más, en forma más continua, y vamos a partir de ahí, del programa, a Junín y luego a la consulta. Estuvimos con más de 300 productores en forma local y el por qué mecanizar la vitivinicultura. Entonces, si bien ellos presentaron un trabajo, después se apoyan en los equipos que presentamos en Tu Mejor Idea y la verdad que ha sido maravilloso. Con los equipos que tenemos ahora, son con los asientos totalmente ergonómicos. Se hizo un estudio con licenciado en higiene y seguridad, y bueno, fue aprobado el por qué este tipo de asiento no fue al azar, donde simplemente nos sentamos, no corremos ni caminamos más, corto la uva, la pongo en el medio y esta cinta transportadora la lleva al bin que está allá atrás. Y la gente con capacidades diferentes, que tenga problemas de motricidad o manuales, acá pueden trabajar. Le damos trabajo a cualquier persona, no necesita ser hombre o mujer para cosechar. Ya eso, sin problema.
Este es otro de los emprendedores que se presentó frente al jurado y ahora es uno de los finalistas del programa. Este proyecto consiste en leña ecológica. Es un proyecto que llevamos a cabo en la villa de Uspallata, con los que generamos de la biomasa y de los residuos sólidos urbanos domiciliarios secos, los cuales reciclamos, reducimos y reutilizamos. El avance del proyecto desde que participamos en el programa de Tu Mejor Idea, realmente nos hemos quedado maravillados porque es una vidriera internacional. Lo digo con mucho orgullo porque después de que participamos ahí, hemos recibido mail de todos lados, llamadas de teléfono y aparecieron empresas y lo más importante que habíamos llegado, habíamos tratado de contactarnos era con el gobierno. Apareció una empresa chilena donde se interesaron, se llevaron las muestras, ellos analizaron, volvieron y dijeron ¿qué necesitan? Queremos desarrollar el proyecto en Chile. No, le digo, yo en Chile no lo voy a desarrollar el proyecto. El proyecto es para Uspallata. Bueno, dice, pero nosotros queremos ese proyecto, ¿cuánto vale? No, el proyecto vale en Uspallata desarrollarlo. Entonces dice, ¿qué necesitas? Unas máquinas. Esto es lo que queremos hacer nosotros. Esta es una briqueta hecha en una máquina en Chile, como un ensayo, para presentarlo y ver las características. Las características son, esto una vez prensado, nosotros hablábamos de 3.100 calorías, la llevaríamos a 5.000 calorías. Esto de 80 gramos lo llevaríamos a un kilo. El avance más importante que hemos tenido es que la última semana tuvimos una reunión con el doctor Orozco, intendente de Las Heras, y se comprometió a trabajar sobre este proyecto, desarrollarlo en Uspallata, consiguiendo un terreno y que tenga las características para tener agua y fuerza para hacer andar las máquinas. Así que queremos ahora trabajar por ganar este concurso para poder cerrar el terreno. El galpón ya está casi hablado, también una empresa está interesada. Y un equipo de abogados también está interesado en el proyecto. En el próximo bloque, los últimos dos finalistas nos cuentan cómo se preparan para la gran final, que muy pronto vas a disfrutar acá, en la pantalla del 7. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Tercer y último bloque de Tu Mejor Idea. Ya son 12 los finalistas que siguen en carrera, buscando el premio final, $500.000. Ya pasaron más de 50 emprendedores de toda la provincia por la pantalla del 7. Tu Mejor Idea, domingos 20:30 horas. Muchísimas consultas, muchísima gente que nos escribió. Nosotras teníamos como la idea que nuestro primer stock inicial, digamos, que habíamos armado para venderlo, íbamos a vender a familiares, amigos, y lo vendimos toda gente desconocida.
Incluso la experiencia más linda fue la primer mochipato que entregamos. Se la entregamos al niño de unos papás que veían, al hijo, perdón, de unos papás que veían el programa. O sea, nuestra primer juguete fue a un televidente del programa, así que estamos muy agradecidas con la difusión porque teníamos la idea de que nos iba a ver mucha gente, pero nunca de que iba a haber tantas consultas tan rápido y que iba a ser tan bien aceptado tan rápido el proyecto, así que estamos muy contentas con eso. Simplemente, bueno, cerramos algunos detalles de que hacían a la calidad del producto para poder justamente ofrecer un producto sustentable en el tiempo, de buena calidad y sin duda, bueno, teníamos que arreglar algunos pequeños detalles que impactaron obviamente en los costos y demás, que eso fue también un tema difícil para nosotras, pero dentro de todo, más que nada, la esencia se mantuvo. Y bueno, los productos estamos realmente muy contentas por cómo han quedado. Las respuestas que hemos tenido de los padres con respecto a cómo fueron mutando las cosas que usaban en la mochila, porque si bien viene con juegos, por ejemplo en el caso de la mochila, viene con juegos y tiene algunas cosas ya propuestas, la idea es que el niño amplíe su creatividad y pueda jugar con todo lo que se imagina, pero también que el padre se involucre en esa creatividad, y hemos tenido unas respuestas increíbles. Y el programa también, más allá de la primer difusión cuando salimos, también los resúmenes y todo eso nos ha dado la posibilidad de seguir haciéndonos conocidas, pero también de generar contactos con por ahí otras alianzas que nosotras queríamos hacer, que eran con respecto por ahí más a la parte comercial. Entonces hemos tenido muchas consultas de especialistas que trabajan con estimulación temprana o con chicos con capacidades diferentes. También por ahí nos contactaron de una línea aérea, que era una idea que nosotras teníamos. Sí, bueno, gracias al programa que lo pudimos presentar, tenemos ahí como una propuesta hecha también para poder tener nuestros productos para los chicos. Bueno, uh-huh. Es un proceso largo, ¿no? Pero hemos tenido... Se empieza por todo. Imagínate que ha pasado un mes nada más, en realidad, y nosotras no solo ya agotamos los stocks con los que íbamos a arrancar, sino que también realmente ya se ha hecho conocido, y eso para nosotras es mágico porque realmente no creíamos que podía ser tan rápido. Después de que estuvimos en el programa fue bastante positivo en muchos aspectos. Primero en cuanto a que nos hicimos conocer bastante con el tema del proyecto, que es lo que nosotros buscábamos también. La gente nos reconoció rápidamente, ya sea en la calle donde íbamos y demás, y bueno, y el revuelo que se generó entre familiares y amigos después de la participación, la verdad que fue muy, muy positivo, tuvo mucha llegada. Después, inmediatamente de eso, ponernos a trabajar también con el compromiso de mejorar en bastantes puntos que notamos que estaban bastante flojos, digamos. Así que inmediatamente eso, pero muy positivo. Desarrollamos tres canales de distribución bastante firmes e importantes, que eso nos da como un crecimiento muy, muy bueno al producto y al proyecto en sí. Eso como primera base. Y después, para destacar en los canales de distribución, el desarrollo de una página web que nos va a dar la primer forma de distribución, que es la directa, que es la que buscamos nosotros, tener contacto con el cliente y con eso potenciar más el producto. Hay dos empresas que nos están desarrollando la página web en este momento, que después de que esté terminada, bueno, ahí se decidirá cuál de las dos se acerca más a lo que nosotros buscamos como imagen de nuestro proyecto, que lo que buscamos es que el cliente tenga la facilidad de llegar al producto, tener contacto con nosotros, interactuar, poder realizar la compra desde la página, digamos, hacerle fácil el proceso de alcanzar el producto y que sea satisfactorio para ellos también. Lo que necesitamos nosotros es activos para la empresa y en función de eso poder llevar a cabo la idea. Si bien ahora, por ejemplo,
los prototipos que teníamos, en cierta forma las sorteamos entre amigos para que cada uno de los que nos apoyó estuviera más cerca de nosotros y viera lo que nosotros hacíamos. Así que hay algunos que están ya desarrollándolos en su casa. Hemos hecho algunos proyectos muy chiquititos, pero a ver, lo nuestro es muy a pulmón, nace de nosotros, el esfuerzo de dos personas que dependen de su trabajo y de su bolsillo para poder hacerlo. Es decir, si bien hoy está bastante difícil el acceso desde nuestra parte un crédito para poder hacer este proyecto, dependemos bastante por ahí del premio en sí o de alguna inversión. Nosotros venimos a ofrecerle a la posibilidad a cualquier persona que desarrolle su huerta en su hogar. Lo estamos sacando por ahí hoy, es todo tecnología, todo locura y más. Lo que nosotros queremos hacer es un cable a tierra para que las personas tengan ese momento de paz en su hogar, de compartir en familia, que hoy es muy importante, aunque muchos lo dejan de lado, el poder compartir en familia un proyecto, el poder compartir momentos de esparcimiento y volver a las raíces, que es fundamental. Para nosotros, como en algún momento también lo dijimos, no es solo un proyecto en lo económico, sino también en lo personal, en lo espiritual. A nosotros nos moviliza como familia y esperamos que a los demás también le pase lo mismo, que lo sientan como tal, que no sea solamente una inversión en dinero en algo. Nosotros sabemos que este proyecto le puede devolver a las personas muchísimo más de lo que tal vez gasten en comprarlo. Y de esta manera llegamos al final. Ya conociste cómo y de qué manera se preparan los primeros 12 finalistas en el programa. A partir de la semana que viene, nuevos emprendedores buscarán un lugar en la final. Todos ellos quieren ser los ganadores del ciclo. Todos ellos quieren ganar 500 mil pesos. Acordate que de lunes a viernes, Ana Clara Pronotto conduce Tu Mejor Idea en Radio Newell, AM 680 y 98.9. Lunes a viernes, 13:30 horas. Tu Mejor Idea, domingos 20:30 horas.